Loni. Reitero, ya no es tan fluido lo de Liverpool. Balón que se pierde afuera directamente desde el saque del guardameta. La pelota la viene buscando Franco Fagundes. De Fagundes para Marichal, Marichal para Camilo Cándido. Cándido va sobre el sector izquierdo, puede mandar para Treza, que vino un ratito a jugar a la izquierda. Cambió con Zavala, que anda en la derecha. La pelota atrás para Coelho, Coelho para Franco. Franco Fagundes, redondita, pone la bola para que salga limpito por allá el futbolista Lozano. De Lozano para Zavala. Allá viene por el puesto del 8. Domina a la altura de los tres cuartos. Empieza lentamente a jugar una diagonal. Tira por afuera, otra vez para Lozano. Lozano para Franco Fagundes. Fagundes amaga para jugar atrás con Carballo, prefiere ir hacia adelante. Mantiene la pelota, soltó para Zavala. Tiro Zavala, la devolución, la pared para Franco, rebotó y toma entonces por el costado derecho de la defensa de Liverpool el futbolista número 14, Rivero. Buena presión de Treza, Treza a Cándido, Cándido Treza a Zavala, a Jonathan, tiró golazo de Nacional. Jonathan Rodríguez, el volante que fueron a buscar para la marca, el volante que castiga desde fuera, el volante que la ajustó contra el palo, el volante que eligió con ojos bien abiertos tener todo claro cuando recibió de Alfonso Treza por izquierda, darle de cara interna y ponerla abajo a la ratonera de Britos. Era más Nacional, le faltaba culminar. Bueno, a los 36, Jonathan Rodríguez lo hizo, explota de júbilo, se parte la Colombes en el arco de la popular Colombes. Jonathan Rodríguez empieza a darle el sorbo al intermedio. Nacional 1, Liverpool 0. Señores, lo decía Marcelo Sansó, que estaba jugando mejor Nacional en estos últimos minutos y que estaba utilizando el remate de media distancia. Lo efectuó muy bien allí Jonathan Rodríguez. La pelota picó en una cancha muy mojada y eso seguramente perjudicó también al arquero Britos. Se metió sobre el parante izquierdo. Nacional en ventaja, ha utilizado bien el remate de afuera. Carballo, Gigliotti, ahora Jonathan Rodríguez. En ventaja el tricolor, que estaba jugando mejor. Es justo el resultado aquí en el Centenario, porque Nacional, decíamos hace unos minutos, empezaba a inclinar la cancha a su favor. Linda combinación del equipo tricolor. Primero Cándido peleándola del suelo, después la pelota para Treza, Treza Zavala, la descarga hacia atrás y el gran remate de Jonathan Rodríguez para poner el 1-0. Es otro golazo del Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Estás escuchando el Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, con el relato de Marcelo Sansó. Pasó a ganar Nacional. Sí. Hay falta del Torito Rodríguez para cortar el ataque de Liverpool. Tiro libre que va a tomar Liverpool. Todavía en su campo, es la última. Se termina el partido. Se festeja en la Colombes como un título más que importante, el primero de respeto como técnico de Nacional. Levanta el guardameta Britos. Señoras y señores, se terminó en el Centenario. Nacional vuelve a ser campeón de un torneo oficial. Los tricolores vuelven a levantar una copa. Nacional se queda otra vez con el intermedio. Un torneo que le ha dado muchas alegrías y satisfacciones, no solamente porque es el más ganador, sino porque además lo aprovecha como nadie para conseguir los objetivos de la tabla anual. Nacional había metido 19 de 21, llegó a esta final con Liverpool, creíamos que era lo más justo, los que han sacado cabeza en el año, en la acumulada, Liverpool que había ganado en la apertura, Nacional que había terminado segundo, los tricolores que se habían hecho fuertes en este segundo torneo oficial del año, logran con el tanto de Jonathan Rodríguez a los 36 minutos del primer tiempo volver a gritar campeón. Nacional festeja ahí en la cancha con los jugadores, en la tribuna Colombes, su gente saluda otra vez a los jugadores en la cancha. La Olímpica también aplaude, en la América hay festejo, Nacional vive un momento dulce, los tricolores consiguen el primer título con respeto a la cabeza,
siguen en marcha, enfilados, pensando en lo que va a ser la definición del campeonato uruguayo, en el clausura que arranca el sábado, en los cuartos de final de la Sudamericana, y en Lucho, y en Suárez, que es indudablemente la frutilla que le faltaba a esta torta, con el regreso del ídolo 16 años después. Nacional ha ganado, suma el tricolor su título número 163 de manera oficial, celebran los jugadores con la hinchada, lo primero del Toto por Cristal, de este Nacional campeón del intermedio, Da Silveira. Nacional justifica su victoria por lo que hizo los últimos 20 minutos del primer tiempo. Allí, muy emocionado, recibe el apoyo de todos sus compañeros, Brian Ocampo, que jugó un mal partido en la noche de hoy. Nacional se desdibujó completamente en el segundo tiempo, tuvo más la pelota el equipo de Liverpool, pero no tuvo la profundidad de vida como para concretar ese mejor juego en situaciones de peligro sobre el arco defendido por Roget. Nacional, en el segundo tiempo, perdió totalmente la línea futbolística que había tenido en la primera mitad. Los cambios no dieron el resultado esperado, pero de cualquier forma, Nacional se queda con el primer título para Pablo Repetto como técnico de Nacional. Gana un certamen que le ha sido favorable de 5 torneos intermedios que jugó Nacional, ha ganado 4, y de esta manera, bueno, clasifica para Copa Sudamericana. No es un premio que Nacional apetezca, de cualquier manera es un título sí importante, porque es el primero que consigue Repetto como técnico en el equipo tricolor. Ahora comenzará otra historia, ya el campeonato clausura el próximo fin de semana, y Nacional, que tiene antes que jugar el partido frente al conjunto Atlético Goianiense en el Parque Central, iniciando su actividad de la Copa Sudamericana. Creo que entre fuerzas parejas, Nacional mostró, sobre todo en los últimos 20 minutos del primer tiempo, una acción mucho más profunda, mucho más contundente en materia ofensiva, con remates de afuera del área realmente peligrosos, y en uno de ellos, después de una buena maniobra colectiva, Jonathan Rodríguez alcanzó finalmente esa posibilidad de poner a Nacional en ventaja con un remate de afuera del área que picó en una cancha muy mojada y se metió abajo sobre el parante izquierdo del arco defendido por Britos. Están ahí festejando la gente de Nacional, muy contento, por supuesto, Repetto, a ganar su primer certamen, y Nacional, que ahora piensa en el doble frente que tiene que abordar entre Campeonato Clausura y Copa Sudamericana. Muy bien, lo primero del Toto, los jugadores observando lo que pasa en la tribuna, saltando sobre la raya final de la tribuna Colombes, los hinchas pidiendo que el martes hay que ganar, cueste lo que cueste. Repetto allá dando las declaraciones para la televisión, el escenario se va armando para que Nacional reciba la copa y las medallas de este torneo intermedio, como lo decía Da Silveira, Nacional ya instalado en la Copa Sudamericana, porque este título le da la posibilidad de clasificar directamente a ese torneo. Nacional va a ir a la Libertadores seguramente, salvo una catástrofe, pero tiene asegurada la Sudamericana ya, y además también este título del intermedio le da la posibilidad, pase lo que pase, si no es campeón del uruguayo, de jugar la Supercopa en enero próximo, cuando arranque la actividad oficial 2023. Dale, Claudio. Señores, en el balance general, está bien, Nacional ganó y es justo, porque fue, sobre todo por lo hecho en el primer tiempo, muy superior a Liverpool, generó un montón de situaciones, concretó una sola, en el complemento sacó el pie del acelerador, Liverpool tuvo la pelota, dominó el terreno, pero nunca generó un peligro real sobre el arco de Roget. Había mucho más olor a gol en Nacional o en el Centenario cuando cargaba el tricolor que cuando lo hacía lo del propio Lele Azul. Creo que está bien, Nacional vive un momento bárbaro, Nacional está atravesando deportivamente por el mejor momento del año, ganando, y como decíamos antes del partido, jugando mal no pierde, jugando más o menos empato gana, jugando bien te golea. Hoy jugó más o menos, ganó muy bien.